Así que vamos a empezar. Bueno, hola, buenos días a todos. Hoy en la sesión de formación continuada de radiología contamos con el doctor Mario Tecame, neuroradiólogo del Hospital de San Pau, que nos hablará del tratamiento percutáneo, ya sea por rayos o por TC guiados en el dolor lumbar, ¿vale? Cuando quieras, Mario. Hola, buenos días a todos y muchas gracias Marta por la presentación, muchas gracias a Salva y a todos los moderadores y que me han dado la oportunidad de tratar de este tema que tengo particularmente, que son los tratamientos percutáneos guiados por escopia o por TAC del dolor lumbar. Estamos con... siento que no me avanza. Vale, ahora. La epidemiología es una... Disculpa, Mario, No vemos la pantalla. No estás Ay, compartiendo. Ay, perdona. Un momento. Zoom. Vale. A ver, no puedo compartir. ¿Por qué? No sé si Daniel me puede echar una mano ahora. En principio puedes compartir. Empezando por la epidemiología, es una patología de alto impacto social. Solo hace falta pensar que en el mundo, por lo menos una vez en la vida, casi toda la población mundial puede haber experimentado un dolor lumbar. Y en particular en España hay una prevalencia en los adultos superiores a 20 años de más del 15% al año. De hecho, la Organización Mundial de la Salud incluye estos tipos de patologías entre las 10 principales enfermedades y lesiones que representan el mayor número de DELIs en todo el mundo. El DELIs son una unidad que mide el número de años de vida perdido debido a la patología o a la disabilidad. Algunos números en Estados Unidos se estima que se pierden alrededor de 150 millones de días laborales cada año por dolor lumbar, con un coste muy alto al sistema de salud, entre 100 y 200 mil millones al año. Y bueno, algún concepto básico que ya todo el mundo conocemos, que el dolor lumbar se puede originar de cada una de las tantas estructuras que forman la columna vertebral, tanto desde las articulaciones facetarias, las articulaciones sacroiliaca, el disco mismo, las raíces nerviosas, el hueso, las vértebras y los músculos paravertebrales. En todo caso, en el 90% de los casos de dolor lumbar, este es asociado a una protrusión o una hernia discal. Una hernia discal que se desarrolla cuando hay un desgarre o una ruptura de lo que es el anus fibroso, el anillo fibroso del disco intersomático y cuando el núcleo culposo, que es la porción central rica de agua, sale entonces a través de las fibras dañadas en el interior del canal espinal, donde condiciona un efecto compresivo sobre el saco dural, sobre las raíces nerviosas, condicionando el dolor. Hay que aclarar la etiopatogenia del dolor lumbar para luego entender el funcionamiento de los diferentes tipos de tratamientos percutáneos. El dolor se desarrolla por factores mecánicos, que son directos e indirectos, y factores inflamatorios. Los factores mecánicos directos, como la compresión ganglionar directa por parte de una hernia, que puede ser intra o extraforaminal, la deformación y el estiramiento de los ligamentos del anillo fibroso, ahí donde se encuentran los nociceptores de la raíz posterior del nervio espinal. Además, la deformación y el estiramiento de las fibras nerviosas que condicionan un daño a la vaina mielínica y anomalía de conducción nerviosa. Luego hay factores mecánicos secundarios como la isquemia compresiva sobre la microcirculación perineural y las estasis venosas.
Ahora, estos factores mecánicos se desarrollan factores inflamatorios. Si hay una inflamación neural y perineural, que juega un papel importante en la patogenia del dolor, se activa una respuesta inmunológica biohumoral con la liberación de fosfolipases, prostaglandinas, metaloproteinasas, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, todos factores proinflamatorios. El mecanismo del dolor además se autoalimenta en cuanto las citoquinas inflamatorias que se liberan del mecanismo después del mecanismo compresivo aumentan la sensibilidad de la raíz nerviosa. Entonces es más sensible a la compresión y entonces que sigue con la inflamación. Ese es un mecanismo entonces que se autoalimenta. Pasando al plan terapéutico, tenemos que tener presente un concepto básico que la evolución clínica de dolor lumbar por hernia discal o protrusión discal es cíclica. Eso quiere decir que vamos hacia una regresión espontánea del dolor hasta en el 80% de los casos en los primeros 3 o 4 meses. Por este motivo mismo, hay que considerar como plan terapéutico empezar siempre con un abordaje de tipo conservador. Conservador, entonces, con una terapia de tipo física muscular. Recomendamos siempre la natación, por ejemplo, que es un deporte muy completo, donde se puede reforzar tanto la musculatura abdominal como la musculatura lumbar paravertebral, y así aumentar lo que es la estabilidad de la columna y reducir la sensación de dolor, y luego el tratamiento médico con la farmacología tradicional, con fármacos antiinflamatorios, fármacos miorelaxantes, y en los casos más avanzados, una terapia con corticoides. Ahora, hay casos donde la terapia conservadora no funciona, ni otro tipo de técnica. Cuando hay un déficit neurológico, motor, en una fase avanzada, como en un caso, por ejemplo, del drop foot, del pie caído, entonces una disabilidad importante, ningún tipo de terapia, tanto conservadora como percutánea, puede actuar. En estos casos, los pacientes van directamente a cirugía. Pero hay un segmento de pacientes que son los pacientes que no responden a la terapia conservadora por lo menos 4 o 6 semanas. Y entre los pacientes que no son candidatos directos a la cirugía tradicional, hay un segmento de pacientes que se pueden beneficiar de tratamientos que mínimamente invasivos, de tratamientos percutáneos intradiscales en este caso. Hay una gran variedad de técnicas de descompresión discal descrita en literatura, que se clasifican según el mecanismo y las técnicas de compresión. Hay una decompresión mecánica con sistemas appunto mecánicos que introducidos en el disco contribuyen a sacar prácticamente partes del disco, entonces reducir el volumen y la presión. Luego hay una descompresión térmica con el láser, por ejemplo, el láser intradiscal o la radiofrecuencia. Una descompresión química, que es que efectuamos con el ozono intradiscal o el disco gel. La implantación de biomateriales como el hidrogel o la terapia celular como el plasma rico en plaquetas. La mayoría de esos tratamientos percutáneos poseen un fundamento en común, el que reducen el volumen discal, entonces la presión del disco, y así el efecto compresivo sobre la raíz nerviosa que hemos visto previamente y, consecuentemente, la reducción de la inflamación. Esos son los tratamientos con los que tengo mayor experiencia, y dentro de estos varios tratamientos me gustaría enfocar la atención sobre la discolisis con oxígeno ozono. Antes de llegar a los aspectos técnicos, hay que pasar por este punto fundamental,
que es los criterios de selección del paciente. Porque para tener un éxito clínico significativo, con una reducción de dolor significativa, hay que seleccionar bien los pacientes. Entonces, ¿quién tratamos y qué tratamos? Los criterios de selección del paciente se basan sobre dos puntos fundamentales, que son los criterios clínicos y los criterios radiológicos. Y sobre todo, hay que tener una correspondencia, entonces un match clínico-radiológico. ¿Cómo obtenemos un match clínico-radiológico? Tenemos que visitar al paciente. Nosotros como médicos, aunque radiólogos, pero podemos hacer una visita clínica. Una visita clínica que, aunque sea una visita clínica básica, nos sirve, es fundamental para correlacionarlo con los hallazgos radiológicos. Entonces, ya solo con algunas maniobras como la SEGE, el Wasserman, que nos permiten elicitar el dolor radicular con maniobras sencillas, podemos, en este caso, comparándola con la resonancia magnética, observar si hay un verdadero match, quiere decir si lo que vemos en la visita clínica corresponde con los hallazgos radiológicos. Vale, ese es un punto fundamental porque por el tema de la selección del paciente. Tenemos que basarnos estrictamente en criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión los dividimos en criterios de inclusión clínicos y criterios de inclusión radiológicos. Los clínicos básicamente son la presencia de un dolor lumbar radicular congruente tanto con la anamnesis que con la visita clínica previa, que dura por lo menos desde hace 6 meses y que ya ha sido tratado con terapias conservadoras que pero han fracasado por lo menos por 4 o 6 semanas. Luego, los criterios de inclusión radiológicas son lo que vemos en la resonancia magnética. Tenemos que documentar una hernia discal que tiene que ser contenida porque esos tipos de tratamientos intradiscales no funcionan si tenemos una hernia extruida o migrada. La pérdida de altura discal tiene que ser inferior al 50% y no tenemos que tener un disco totalmente deshidratado. Entonces, la señal T2 en resonancia tiene que ser parcialmente conservada. Los criterios de exclusión son clínico y radiológico también. Excluimos pacientes con déficit neurológico progresivo motor, como hemos visto anteriormente en el caso del pie caído, por ejemplo, o con parálisis. Una cirugía abierta previa al nivel del tratamiento, porque intentamos recurrir a estos tipos de tratamientos previamente respecto a la cirugía, inestabilidad de la columna por fracturas o tumores, conducción psicológica, eso también es muy importante, la condición psicológica inestable del paciente, deformidad estructural significativa de la columna, artrosis grave, fracturas o hernias calcificadas. Los criterios de exclusión radiológica son la presencia de un'ernia extruida o migrada y la no correspondencia entre la resonancia magnética y los hallazgos clínicos. Entonces nos basamos en estos criterios para luego seleccionar el paciente por nuestros tratamientos. Como decía previamente, me gustaría enfocar el discurso sobre uno de los diferentes tratamientos que podemos utilizar, que las discolisis con oxígeno ozono. El ozono es una forma alotrópica del oxígeno formada por 3 átomos de oxígeno que tiene numerosas propiedades. Se define como el más potente antiinflamatorio presente en naturaleza y tiene un efecto antibacteriano, antiséptico y deshidratador dentro del disco. A nivel químico, ¿cuál es el mecanismo de acción del ozono? El ozono va a interrumpir la cascada inflamatoria a nivel del ácido araquidónico, reduciendo toda la que es la liberación de factores inflamatorios que hemos visto previamente. Luego reduce, enlaza con las moléculas de los glicosaminoglicanos de los núcleos polposos, que son los que normalmente retienen las moléculas de agua. Entonces, en este caso, evitas que se ligan y que se enlacen con las moléculas de agua, produciendo una deshidratación del disco. Además, gracias al ozono va a aumentar la concentración de oxígeno en los tejidos, yendo a
contrastar la isquemia secundaria, la isquemia perineural secundaria a la compresión y además estimula las células fibroblásticas a reparar el disco, la porción del disco y del anillo fibroso que es dañado. Bueno, lo sono muy, muy rápidamente algún punto histórico. Fue descubierto en el 1800 por el químico Schembein. Luego von Siemens, gracias al tubo de Siemens, descubrió que se puede producir ozono a partir del oxígeno con electricidad. Y luego fue utilizado por la primera vez en medicina en la Primera Guerra Mundial por el tratamiento de la gangrena postraumática. Desde entonces tenemos muchas evidencias en literatura, tanto nacional como internacional, sobre la eficacia y los resultados y el outcome en relación a la reducción del dolor lumbar. Y en particular hay metaanálisis multicéntricas en un gran número de pacientes como esta, donde sobre 8.000 pacientes en múltiples centros se concluye que estas técnicas son extremadamente seguras y eficaces en la reducción en términos de outcomes que son similares a los tratamientos quirúrgicos de disectomía, con la diferencia que hay un porcentaje de complicaciones mucho más bajas, con tiempos de recuperación también más breves. Sí, otros artículos que confirman estos tipos de resultados con muy baja tasa de complicaciones. Hablando de los aspectos técnicos, el ozono se produce a partir del oxígeno gracias a unas máquinas medicales que transforman, gracias a la electricidad, el oxígeno en ozono. Recomendamos una concentración de ozono por los tratamientos intradiscales entre 20 y 40 microgramos de ozono por mililitro de oxígeno. ¿Dónde efectuamos los tratamientos? Los tratamientos se efectúan tanto en sala angiográfica, gracias con cualquier otro tipo de arco AC, o en sala TAC. Eso dependiendo de la disponibilidad del centro donde trabajamos y de la experiencia del operador. Hay pro y contra en los dos tipos de técnicas, porque las guiadas por TAC suelen tener un tiempo de ejecución superior, porque el operador entra y sale de la sala TAC. Tiene un mayor coste. Una dosis por el paciente es mayor, eso hay que considerarlo. La dosis por el operador es inferior, porque básicamente el operador no toma ningún tipo de radiación. Y a la vista, en el sentido que con el TAC se permite la visualización directa de la distribución del gas dentro del disco o en la región que queremos inyectar. Mientras en fluoroscopia el tiempo de ejecución suele ser inferior, porque ya solemos con el mismo pinchándolo una vez el paciente llegando directamente en el disco, el coste es inferior, la dosis por el paciente es inferior respecto al TAC, por el operador es superior y es ciego en el sentido que no vemos la distribución del gas dentro del disco. Pero sí que podemos ver otros tipos de materiales, como por ejemplo el disco gel. Ese es un ejemplo de un caso efectuado en sala TAC, donde es fundamental, como se puede ver, respetar todos los protocolos de esterilización, tanto del operador como del paciente, que tumbado en posición prona en la cama del TAC, se hace una primera escansión a nivel del nivel que tenemos que tratar.
hai una limpieza de los planos cutáneos del paciente con betadine, y luego con un bolígrafo dermográfico vamos a marcar la línea media y luego nos ponemos en el lado de la protrusión o de la hernia que tenemos que tratar. El punto de entrada suele ser a 7-8 centímetros desde la línea media. Pinchamos con un ago, con unas agujas de chiva, que son agujas milimetradas de 15 milímetros, con un ángulo a 45 grados. Perforamos los planos cutáneos y llegamos a nivel del disco pasando por los forámenes, entonces con un abordaje posterolateral transforaminal, llegamos a nivel del centro del disco, donde es la posición correcta para luego efectuar la inyección. A veces, por impedimentos anatómicos, no podemos, no se puede efectuar. Entonces, sobre todo a nivel del 5S1, donde nos podemos encontrar posteriormente y lateralmente con la cresta ilíaca, preferimos un abordaje interlaminar, pasando lateralmente al saco dural y directamente dentro del disco o de la protrusión. Algunos casos con discolisis con ossigeno sono, con un abordaje posterolateral transforaminal, como en este caso, se posiciona la aguja en el centro del disco, se efectúa la inyección tanto dentro del disco, donde vemos la distribución del gas, y saliendo del disco. Se nota al tacto, a la sensibilidad. Cuando salimos del disco cambia la sensación que tenemos en la aguja, entonces sabemos que estamos a nivel periganglionar, transforaminal. Ahí mismo aprovechamos para efectuar otra inyección asociada, en este caso, con anestésico local y corticoides. Así que ofrecemos un beneficio inmediato al paciente. Ese es el follow-up a 7 meses, donde vemos una reducción de la protrusión que es compresiva. Segundo caso, en este caso el abordaje posterolateral no ha sido posible por un impedimento anatómico, y entonces preferimos un abordaje de tipo interlaminar, pasando lateralmente al saco dural, directamente dentro del disco, y donde se efectúa la inyección, y aquí vemos la distribución del gas dentro del disco, dentro de la protrusión discal. Tenemos un control a 7 meses, donde aquí también vemos una reducción significativa del volumen de la hernia discal. En literatura, los múltiples estudios que tenemos tienen mucha concordancia alrededor de los resultados. En cuanto a la tasa de éxitos a 6 meses, es de alrededor entre el 70 y el 85%, valorada con las escalas BAS y las escalas ODI. Ese es un estudio randomizado publicado en Radiology en el 2007, muy interesante porque compara el tratamiento con oxígeno, con corticoides, con el tratamiento asociado con corticoides y oxígeno sono. Y son curiosos e interesantes los resultados, en cuanto vemos que a corto plazo, a 2 semanas, los pacientes que se han beneficiado de un tratamiento solo con esteroides tienen son mayores, hay hasta un 90% de los pacientes con una reducción significativa de la sensación de dolor. Pero a medio y largo plazo, a 3 meses y a 6 meses, vemos que la terapia combinada de esteroides más oxígeno sono es más eficaz respecto a la de esteroides solos. Hablando de complicaciones, las complicaciones, como ya he dicho anteriormente, son bastante bajas. Hay un ratio de complicaciones estimado alrededor de 0,1-0,5% en literatura. Yo personalmente he tenido complicaciones de menor entidad, que han sido básicamente crisis vagales.
mientras complicaciones mayores por ahora aún no he tenido. Las complicaciones más frecuentes, hablando de las mayores, son las infecciosas. Y las que hay que evitar sí o sí son, es básicamente riesgo de espondilolisitis. Y esto se evita respetando los protocolos de esterilidad, tanto del operador como del paciente, y con una terapia antibiótica previa y posterior al tratamiento. Están descritos otros tipos de complicaciones mayores, como alteración de la sensibilidad, episodio de hemorragia vitreoretínica, neumoencéfalo y un caso de stroke vertebrovascular. Son casos muy, muy raros. Entonces, concluyendo la parte de las características del ozono y las ventajas, los puntos principales son que el oxígeno ozono posee una intensa actividad antiinflamatoria, antibacteriana y antiséptica, oxida biológicamente los tejidos y especialmente los proteoglicanos del núcleo pulposo, reduciendo la presión y el volumen del disco, entonces el efecto compresivo. Es barato y es bien tolerado por el paciente. Hay una tasa de complicación muy baja y una alta tasa de éxito clínico. Concluyo con otros tipos de técnicas percutáneas que he tenido la suerte y la oportunidad de poder participar a estos tipos de tratamientos con un maestro que es un médico francés, neuroradiólogo, que es el doctor Jacques Theron, que es inventor del disco gel. El disco gel es un alcohol gelificado que viene en un bote de 0,8 mililitros con su jeringa, y las técnicas para pinchar el disco son básicamente las mismas respecto a la que hemos hablado anteriormente por el ozono, con la diferencia que se inyecta esta sustancia, que la vemos en escopia porque es radiopaca por la presencia de tungsteno, que básicamente su acción principal es la de deshidratación del disco intervertebral, entonces reduciendo el volumen y la presión sobre la raíz nerviosa. Otras técnicas que he tenido la oportunidad de practicar es la decompresiva mecánica con ese sistema que se llama decompressor, que es un sistema mecánico intradiscal. Las técnicas son de abordaje son las mismas que hemos visto anteriormente, con la diferencia que este tipo de aparato tiene un pequeño motor eléctrico que produce unos movimientos muy rápidos de la punta de la aguja, y entonces va a fragmentar parcialmente el disco intervertebral y a la vez hace una succión dentro de esta canasta que tiene antes del origen de la aguja. En este caso vamos a quitar material discal reduciendo el volumen del mismo. Bueno, con esto concluyo marcando los puntos principales y los argumentos claves de esta discusión. Los procedimientos percutáneos intradiscales representan una válida opción terapéutica para el tratamiento del dolor lumbar causado por hernia o protrusión discal, siempre y cuando fracasa el tratamiento conservador durante 4 o 6 semanas. La tasa de éxito clínico, acorde con la literatura, es entre un 75 y el 80% de los casos correctamente seleccionados. La selección del paciente es fundamental si queremos tener un resultado clínico positivo. Hay que seleccionar bien el paciente, si es posible, con un comité multidisciplinar. Las complicaciones son muy raras, van de 0,1 al 0,5%. Para evitar las complicaciones, que sobre todo pueden ser entre las mayores, las complicaciones infecciosas como la espondilolisitis, hay que operar en condiciones de absoluta esterilidad y hay que tener presente la terapia antibiótica pre y post tratamiento.
Y concluyo diciendo que no hay pruebas definitivas con respecto a la diferencia de eficacia entre las opciones quirúrgicas y las técnicas de decompresión percutánea, aunque estas últimas son menos traumáticas en general por el paciente y tienen un ratio, una relación riesgo-beneficio superior. Con esto concluyo y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Mario, por esta excelente presentación que nos ha mostrado la utilidad de los procedimientos intradiscales guiados por imagen. Muchas gracias. Voy a pasar a leer las preguntas de la audiencia. Sí. Vale, hay una pregunta de Salva. ¿Cuál es tu experiencia y opinión sobre la aplicación del informe estructurado de los informes de TC y RM en la columna lumbar? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque eso yo también me lo pregunto mucho y de hecho lo estamos hablando en el comité multidisciplinar en cuanto, bueno, y también en nuestro servicio, sería fundamental tener un informe estructurado para poder cada vez ser más directos y preciso ir a enfocar la atención en el problema del paciente, que a nivel radiológico luego se refleja en su clínica. Así como lo hacemos en nuestro servicio también con los informes del código ictus, por ejemplo, donde hay que dar una información precisa, directa para el tratamiento, sería muy recomendable que podríamos, bueno, en un futuro próximo, hacerlo también por los informes de columna. Hay otra pregunta de Salva. ¿Tú crees que el informe radiológico puede ser cualitativo o debe incluir la valoración de biomarcadores radiológicos cuantitativos? Bueno, en general, para mí el informe lo más completo posible sería lo ideal. Entonces, tanto cualitativos cuanto cuantitativo podrían coexistir en el mismo informe, dando cuanto más informaciones posible al paciente. Lo que más tengo en los informes, o para mí es fundamental, es la correlación con la clínica, porque a veces podemos hacer informes que están muy bien hechos, con muchos detalles, muy completos, que pero a veces no están enfocados en el real problema del paciente, de los pacientes. Y en columna, en las patologías de columna, sería recomendable ir directamente al centro del problema del paciente. Hay otra pregunta de Salva. ¿Tú crees que en las sociedades científicas el CERVEI, ¿podría haber un registro en todos los centros sobre la experiencia con el tratamiento de dolor lumbar? Bueno, sería, eso es lo que yo me espero, y que se pueda consensuar, se puedan hacer protocolos de tratamientos consensuados para que vayamos todos en la misma dirección, y que entonces con lo que comentamos también anteriormente, si crear tratamientos que sean a medida por el problema que tiene el paciente. Hay otra pregunta de Salva. ¿Tú crees que es preciso realizar valoración psicológica del paciente para descartar pacientes con situaciones clínicas como depresión con poca probabilidad de respuesta al tratamiento intervencionista? Totalmente. Esto es un punto muy importante, el analizar, por eso la visita clínica es fundamental. No solo para valorar el problema relacionado con el dolor lumbar, pero también para hacer una valoración del perfil psicológico del paciente. Muchos pacientes a veces tienen condiciones psicológicas muy significativas que no se pueden gestionar solo por parte de nosotros intentando solucionar un problema lumbar. Pero a veces el problema es más grande a nivel psicológico, y entonces esos tipos de pacientes yo prefiero evitar los tratamientos, por lo menos hasta que no solucionen la parte de los problemas psicológicos que pueden coexistir, porque probablemente no tendremos resultados positivos de resolución del dolor lumbar. Hay otra pregunta de Sala. Actualmente estamos introduciendo la inteligencia artificial en todos los procesos clínicos.
En este sentido, ¿tú crees que puede ser útil algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la indicación del tratamiento del dolor lumbar? En parte seguramente sí. La tendencia en nuestro campo es esta de la inteligencia artificial. Pero justamente nos podría ayudar mucho en la valoración de la imagen, por lo que es los niveles de dolor, el nivel de localización de la protrusión, de la hernia discal, esto seguramente sí. Pero luego, como decíamos previamente, es fundamental una visita clínica por parte nuestra, donde correlacionamos los hallazgos radiológicos con la clínica que vemos con una visita directa. Hay un comentario a una pregunta de Salva, que lo realiza a Beatriz, respecto a la pregunta reciente de Salva. Solo añadir mi punto de vista acerca de abandonar más el concepto de informe frente a actividad médica radiológica integrada. Abro el debate, ¿vale? Y me pone, mi opinión es que la actividad radiológica reducida a informe es un error y debemos de abrir nuestra práctica a actividad médica integrada en los procesos asistenciales. De hecho, es así como se funciona en otros entornos. Mario, ¿podrías exponer esto? Estoy totalmente de acuerdo, Beatriz, esto lo hablamos a menudo, de integrar la actividad radiológica con una actividad clínica, porque cada vez más la actividad radiológica no se puede reducir solo a un informe radiológico, pero es mucho más. Mucho más en el sentido que la correlación con la clínica en todos los aspectos. Ahora estamos hablando del dolor lumbar, pero también en patología neurológica de otros tipos, en otro tipo de actos intervencionistas que hacemos, es fundamental integrar la actividad nuestra radiológica con los clínicos. Tanto yo considero directamente, teniendo a lo mejor en un futuro la posibilidad de tener unas consultas propias donde podemos directamente tener un contacto con el paciente y relacionar los hallazgos radiológicos con los del paciente, tanto en comités multidisciplinares, que son fundamentales muchas veces, como en este caso en los tratamientos lumbares. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Vale. Hay un comentario del doctor Pepe Martel, que aunque se sale del tema de hoy, totalmente de acuerdo con el comentario de Beatriz, quizás se debería ser objetivo de una sesión monográfica de este tema. Hay una pregunta del doctor Antonio Cabrero. ¿Qué ventajas tiene realizar esta exploración sin o con sedación? Depende de la ventaja por el operador, es seguramente superior con sedación. El paciente es más, está tranquilo, no hay posibilidad de movimiento y luego es más favorable el tratamiento por el paciente porque no, en términos de sensación de dolor. Porque a veces con el paciente despierto, cuando estamos en una fase aguda de inflamación, entonces la raíz nerviosa está totalmente inflamada y pasamos por vía transforaminal para entrar en el disco, en este momento puede haber un contacto entre la aguja y la raíz nerviosa y estimular una sensación de dolor bastante importante por el paciente. Entonces, en estos casos sí que se prefiere una sedación. Vale, pues bueno, veo que no hay más comentarios ni preguntas. Voy a dar paso a Salva. ¿Salva? Marta, si quieres, que a lo mejor Matías. Sí, ha salido una, sí, perdón. ¿Realizas una discografía antes del tratamiento? Está recomendada y en muchos centros las hacen, sobre todo por vía por escopia. En sala angiográfica. Yo que utilizo el TAC mayoritariamente, últimamente no suelo hacerla. Cuando estoy seguro de estar centrado con el aguja en el centro del disco, voy directamente con el tratamiento infiltrativo. Vale, acaba de salir otra pregunta.
¿En caso de patología multisegmentaria, tratas más de un nivel? Se puede tratar más de un nivel, aunque recomendaría hacerlo por tratar primero un nivel y luego eventualmente otro nivel. O sea, el objetivo es ir directamente al origen del dolor. Y entonces tendríamos con la visita clínica previa identificar el nivel principal de la causa del dolor. Entonces, valorando la distribución anatómica de los nervios afectados y entonces basarnos en esto para efectuar el tratamiento de un disco. Pero bueno, seguramente se puede efectuar el tratamiento en dos discos. Contemporáneamente, eso por ejemplo el profesor Terón lo hace, yo prefiero hacerlo viendo por niveles, un disco y luego eventualmente valorar el paciente a futuro, ver cómo evoluciona y según la evolución del paciente considerar la posibilidad de tratar otro nivel. Bueno, ahora sí que doy paso, Salva. Si quieres, a lo mejor Matías, como experto, vale, podría hacer algún comentario. ¿Matías? No sé si Matías... ¿Tienes sí. Salva, sí. No, yo creo que lo importante es lo que hay que incidir, como ha comentado correctamente Mario, selección del paciente, excluir toda la patología que incluya hernias extruidas. Y luego, fundamentalmente, el control durante el tratamiento del dolor, yo creo que sí que es muy importante. Evidentemente, hablar con los anestesistas del tipo de sedación que se pueda realizar durante el tratamiento. Y para controlar las posibles complicaciones asociadas a la infección, siempre, como comentaba Mario, utilización del antibiótico. Y quería comentar si él, durante el tratamiento, aparte de hacer utilizar los antibióticos por vía intravenosa antes del tratamiento, si durante el tratamiento, a la hora de inyectar dentro del disco intervertebral, también inyectan antibiótico a nivel intradiscal. Esto sí que se puede, bueno, sí que se puede hacer. Yo personalmente prefiero un tratamiento antibiótico sistémico post-tratamiento. Entonces, después del tratamiento, por los 5 días siguientes, un tratamiento antibiótico sistémico con antibióticos al amplio espectro. Perfecto. Y luego el manejo del paciente del postoperatorio, el tiempo de evolución tras el tratamiento, si utilizáis medidas de protección del disco intervertebral, fajas lumbares, o recomendáis un tiempo de inactividad, o cuándo empezar luego la eventualmente rehabilitación o la volver a una vida normal. El paciente después del día mismo del tratamiento, en particular con la discolisis con ozono, después de algunas horas que se quede en observación, puede ya marchar a su casa. Y en casa yo recomiendo unos reposo, reposo no en cama, simplemente evitando esfuerzo, estando en casa, sentados, en sofá y sin esfuerzos por unos 3 o 4 días siguientes al tratamiento. Después, una vida completamente normal, evitando esfuerzos y solicitaciones por lo menos por un mes. El mes es el arco temporal que el ozono actúa dentro del disco. Como hemos visto en el estudio publicado en Radiology, la eficacia del ozono es más a largo plazo que a corto plazo. Entonces, la primera semana, el paciente casi puede que no tenga ningún beneficio, pero poco a poco, desde la primera semana hasta la cuarta semana, va aumentando progresivamente la sensación, el beneficio, la reducción del dolor. De hecho, la visita clínica de control la ponemos a cuatro semanas, justo por dar el tiempo al medicamento de poder actuar. Y luego sí, hemos alcanzado un resultado satisfactorio,
podemos empezar todo lo que es la rehabilitación, la terapia física, la natación y, bueno, para la recuperación completa. Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, Matías, muchas gracias por tus comentarios. Marta también, muchas gracias por tu moderación. Y Mario, una sesión magistral que seguro que te vamos a pedir que de aquí un tiempo nos vuelvas a repetir. Yo hago un pequeño resumen. Yo creo que lo que nos has dicho a todos en la audiencia, a ver, señores y señoras, tenemos un 75-80% de eficacia con complicaciones muy leves. Esto es igual de bueno que el tratamiento quirúrgico, por lo tanto, tenemos que ser activos en esta opción que podemos hacer desde radiología. Pero nos has dicho que si queremos hacerlo hay que hacer 5 cosas. Nos has dicho, hombre, habría que tener un comité multidisciplinar, habría que tener muy claras las indicaciones y contraindicaciones, dominar la técnica, hacer la visita al paciente, esto es importante, y el seguimiento, y tener un hospital de día radiológico. No sé si quieres añadir algo más a este pequeño resumen, Mario. Solo, bueno, exactamente todo lo que quiero decir, lo has resumido en manera perfecta, y solo agradecerte, agradeceros a todos por haberme dado la oportunidad de marcar este tema que tengo mucho, y a ver si poco a poco podemos entrar cada vez más en el sistema de tratamientos también de los pacientes, porque estoy seguro que podemos contribuir de manera muy eficaz. Y entonces solo hay que encontrar nuestro segmento, nuestro pequeño espacio para poder ponerlo en práctica. Perfecto. Seguiremos un poco en nuestra plataforma con esto y también las propuestas que han hecho pues, varios asistentes, ¿no? Beatriz y Pepe, de hacer alguna sesión específica sobre el rol clínico que tenemos los radiólogos. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Solo recordar a la audiencia que mañana tenemos una sesión sobre masa cervical en paciente pediátrico. Los ponentes serán Jaime Rincón y Gemma Hernández y estáis todos invitados. Que tengáis un buen día, Marta, Matías y Mario. Nos vemos. Estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias. Un saludo. Adiós. Gracias a todos.